sociable. Me encantan las relaciones, me encanta crear alianzas, opinar, coordinarme con gente. Ah, entonces, ¿vas a enviar un currículum a un puesto de analista de datos que vas a estar solo con tu ordenador riendo de...? ¿No? Entonces, bueno, pues habrá gente que lo haga, pero bueno, luego también sufrirá cierto coste personal, ¿no? O cierta frustración, o bueno, pueden derivarse problemas. Lo ideal es, uno, trabajar donde se siente plenamente, ¿cómo se dice? Pues explotado, pero bueno, mejor que explotado, no, esa palabra suena muy mal, pero es decir, que todas sus capacidades están funcionando al 100%. Si yo tengo un valor fortísimo en trabajo en equipo y estoy analizando datos que salen de SAR yo solo las 8 horas del día y no tengo relación con nadie, pues joder, se está desaprovechando ahí el talento, ¿no? Entonces la idea es que el talento que tenemos se aproveche al máximo. Por eso ese análisis de autorreflexión, ¿no? Vale, entonces ahora ya nos vamos a la segunda pieza del puzzle. Bueno, ese autoconocimiento, como no es el objeto de hoy del taller de salidas profesionales, pues bueno, pues es una tarea, pero bueno, sí que queríamos lanzar la pincelada, ¿no? Que tenemos que conocernos a nosotros mismos, ¿vale? ¿Cómo? Pues ya, ese es otro cantar, ¿no? Pero hay que trabajarlo, ver en qué aporto. Porque en una entrevista te van a decir, ¿tú qué aportas versus la persona que viene detrás tuyo o la que ya acaba de salir? Tenéis el mismo currículum. ¿Qué valor aportas tú? Hay que saberlo. Y no de pegote de, ay, pues yo soy muy responsable, capacidad de trabajo. Entonces yo cuando me hice responsable y capacidad de trabajo digo, vale, eso me lo han dicho todos. Ahora dime otras tres porque es lo que me vale, ¿no? Bueno, esa es la parte del autoconocimiento. Y luego conocer el mercado, el que comentabas, ¿cómo se llama? El H. Es que no sabemos lo que piden. O sea, es que no sabemos lo que piden y no sabemos lo que es. ¿Qué hace un controller? ¿O qué hace un recruiting manager? ¿O qué hace un técnico de reclutamiento? No sé, por decir, porque aquí estáis de todas las especialidades, ¿no? ¿Financiera? ¿Comercial? ¿O gestión? A ver, levantamos las manos. ¿Cuántos hay de gestión? ¿Financiera? ¿O luego cuál están? ¿Recursos humanos? ¿Marketing? ¿Recursos humanos? ¿Tampoco nos quieren? Bueno, una cosa que yo también pienso que ahora como está la situación, que no hay mucho trabajo, son muy difícil, o sea, que no puedes acceder a algo que igual realmente se corresponda como tú eres o encontrar una cosa que se está haciendo, entonces también, o sea, tiene que ser una forma de intentar adaptarte a los puestos que se ofrecen, o sea, tú no puedes, igual tienes que aceptar algo que igual no va mucho con tu personalidad, pero porque tal y como está la situación no puedes rechazar nada, entonces también... ¿Cómo lo ves? Esto es lo ideal, ¿no? Lo ideal es, si la situación es difícil, pues lo comprometo, ¿no? Yo Inés. Inés, ¿no? Pues no está el horno para rechazar. Igual tienes que hacer un trabajo que no te gusta, no te motiva nada con tu perfil, pero es lo que hay. Yo es como que veo la situación ahora. ¿No? Yo, por ejemplo, estoy mandando currículums, me llevo a donde sea, porque no puedo rechazar ninguna oportunidad ahora mismo. Igual no es el trabajo que me encantaría hacer o intentar por ahí, pero creo que la situación está tan mal que tampoco... Entonces igual estás haciendo una entrevista que igual ni el puesto que vas a hacer te motiva, entonces ¿cómo sacas tus puntos fuertes o cómo enfocas la entrevista cuando realmente igual no es un trabajo que te motiva? De hacer ese marketing, ese encaje de persona puesto, pues adornarlo o bueno, pues intentar que haya ese encaje, pero bueno, lo que comentas es está claro, ¿no? Pero no hay que perder de vista que si uno se acomoda en un puesto, ¿no? Si tú imagínate, entras en un puesto administrativo que no tú tienes interés por temas de marketing, entras en un puesto administrativo contable y te acomodas en ese puesto, ¿no? Hay que ser consciente de, no, es que este no es, no se están aprovechando mi talento, yo aquí no estoy desarrollando todo, no estoy dando todo lo que puedo dar, ¿no? No perder de vista que hay ese posible desarrollo a futuro y no perder tampoco esa frescura que tenéis ahora
de tener la inquietud de buscar y tener como, ¿no? ese ideal, ¿no? Ese sueño, ¿no? Es decir, no, yo quiero buscar algo donde realmente estar feliz, que puede trabajar y estar feliz también, ¿no? Que a veces parece que, ¿no? Casualmente, también te cuento, sin más, en un blog que escribimos y tal, escribía yo un tema de que yo no sabía, que la palabra trabajo, el origen viene de tripaliare o algo así en latín, y es tres palos. Claro, tres palos, puedes imaginar lo que viene. Pues era un instrumento de tortura en el siglo VI. O sea, el tres palos, tripaliare y tal, luego derivó en la palabra trabajo. Por lo tanto, la palabra trabajo tiene una componente de sacrificio, dolor y sufrimiento que ya, o sea, se viene del siglo VI. Pues no, ¿no? El trabajo, lo que tenemos que intentar es estar lo más felices posible en el trabajo, ¿no? Y buscar un poco donde uno se siente a gusto, está en equilibrio con sus capacidades, se siente que aporta, el trabajo le aporta a él, aprende, ¿no? Todas esas cosas que en un estado ideal de las cosas, pues sería más posible que en estos momentos que está más difícil, ¿no? Pero aún así, pues igual hay